Hola amigos, ¿cómo están? Soy President XL. Falta mucho para el último capítulo de la Triple Manía 30. Sin embargo, los creadores de contenido ya comenzaron a hacer su chamba, a vender humo, a mentir, a crear historias para que dudes del resultado de la ruleta de la muerte. Un resultado que es más que obvio. Cuando acabó la primera ruleta de la muerte, la de Monterrey, las sabandijas comenzaron a decir que All Elite Wrestling quería Pentagón sin máscara, que le iban a hacer un cambio de imagen y que querían explotar su rostro real. Otros afirmaban que sería Demon quien desenmascararía a Villano. Es más, decían que ya se había filtrado el resultado de la Triple Manía 30 Ciudad de México. Pero las cosas se deben decir como son. Y en este humilde canal dije que sería Pentagón Jr. quien desenmascararía a Villano. Es más, saqué un video de las señales que nos decían de que Pentagón Jr. sería quien gane la tapa del Villano. Y es precisamente en estas entrevistas que se dan algunas señales ocultas de quién es el elegido para desenmascarar a Villano Cuarto. Y él me dijo, usted tiene que estar preparado para cuando le llegue la oportunidad, no que le llegue la oportunidad y después empiece a preparar. Hoy en día yo soy uno de los mejores luchadores del mundo. Digo, con todo respeto, digo, va, pues con el penta, órale. Y ahora, cuando ya pasó el Triple Manía Tijuana, el tiempo me dio la razón y se cumple otra profecía del canal. Amigos, mientras más se acerque la semifinal y la final de la ruleta de la muerte, van a crear más historias acerca de los luchadores que queden. Historias que van a hacer dudar a muchos. Pero escuchen bien, van a ser historias, rumores, invenciones, para que a las finales el perdedor siga siendo el mismo que todos sabemos, Villano Cuarto. Así como lo escuchan, primero fue la ridícula historia de que All Elite Wrestling lo quería sin máscara Pentagón. Y ahora, para seguir vendiendo humo, dicen que va a ser desenmascarado porque se va a ir a WWE. O sea, ya no es All Elite, ahora es WWE. Todos lo quieren sin máscara. No sean payasos, pues. Lo que hace la necesidad, ¿no? Terminan hablando. Así se vaya a WWE, Penta no pierde la máscara. Por el simple hecho de que AAA ya le pagó a Villano su garantía para que se destape. ¿Qué quieren? ¿Que gaste más plata a Dorian para tratar de convencer a Penta de que ahora se quite la máscara? ¿Porque se va a WWE? O sea, que le regalen la plata a Villano, ¿no? Ya sabes que está bien, no te quite la máscara, quédate con tu tapa, ¿no? No sean ilusos. Eso no va a pasar. Ya están como Johan. Yo sé que muchos se han dado cuenta de que todas estas historias son puro humo. Pero hay otros que inocentemente se creen todas estas mentiras. Entonces, no está bien, pues, ¿no? No está bien mentir por mentir. Entiendan. A Villano ya le pagaron un buen billete por su máscara y no hay vuelta atrás. Así,
y a WWE no le interesa para nada el rostro de Penta. Y si lo quieren contratar es por su imagen. Porque Penta 0M ha sido el que ha hecho historia internacionalmente en varias empresas independientes. ¿No le van a cambiar el nombre o la imagen para ponerle Juancito el Patrón? O cosas por el estilo. No sean ilusos. Antes de que me hablaran, yo me veía ya en la tumba con mi máscara. Perdón, porque luego me emociono, mano. Pero bueno, cada quien con su contenido y cada quien es libre de creer la mentira que quiera. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ahora con qué historia nos van a salir? ¿Qué nos contarán para hacernos dudar del resultado de la triple manía? ¿Qué mentiras nos darán para darnos a entender de que Pentagón será desenmascarado? Y él me dijo, usted tiene que estar preparado para cuando le llegue la oportunidad, no que le llegue la oportunidad y después empiece a preparar. Hoy en día yo soy uno de los mejores luchadores del mundo. Digo, con todo respeto. Digo, va, pues con el Penta, órale. Va, pues con el Penta, órale. Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.